Alba y Kota lo cumplieron. Ahora le toca a Beta. Aloy, creo que estamos en problemas. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. No voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita algo de tiempo. Un tiempo que no tenemos. Nuestro ejército. Creo que captaste su atención. Muy astuta. Beta introdujo a Hefesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápida y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Vamos una vez, lo haremos de nuevo. ¿Y si intentamos replicar su funcionalidad mediante la base de datos de Apolo? Halo, si no lo conseguimos, solo me arrepentiré de una cosa. ¿De qué? De haber tenido que escalar tanto. Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Entendido. No todos los espectros luchan contra nuestras máquinas. No, es demasiado fácil. Creo. Y ahora por la izquierda. Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Hilo! ¡Otro! Le afecta el ácido. Cerveza, pero servirá. Te ayudaremos, Eli. También. No
trabajo, Kate. Vamos. Mira esas cosas espaciales de los Zenith. Este lugar está a punto de derrumbarse. Lo dice el tipo que no tiene mucho que cargar. No sé. Sabemos quién estaba causando tanto alboroto. La mascota de Tilda. Silence, vienen los Zenith. ¿Podemos neutralizar sus escudos? Estoy preparado. No te muevas. ¡Es absurdo! No pueden hacernos nada. Acéptalo. Son como sucios gusanos que entraron por las grietas del sótano. ¡Silence! Solo un momento. Pero te perdonaría si entregas a Tilda. Creo que podría decirse que renunció a su parte del pastel para siempre. Ah, ya está. ¿No? ¿Nada? Bueno. Muy bien, gente. ¡Acribíllenlo! ¿Se supone que debemos tener miedo? Tardará mucho en preparar el transbordador. Entonces podría llevarse a Beta y a Gaia al espacio, a la Odyssey fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que pasar por ahí? No veo ninguna otra opción. Pues abriremos un camino. ¿Listos? Llegar a lo alto de la torre y liberar a Beta. ¡Aloy! ¡Muere, maldita máquina! Disculpa por eso. ¿Estamos bien? Si Alba se da prisa. ¡Ya casi estoy dentro de la red! Haz todo lo que puedas.
Hay un elevador. Prometedor. ¡No! Tenemos asuntos pendientes, pequeña. No necesito escudo para acabar contigo. Créeme, vas a desear tener uno.